¿Hay nuevo bebé en tu casa y tienes muchas preguntas? ¿Cuál es la mejor alimentación para él? ¿Cómo debo cuidarlo? Quédate conmigo para responderte estas preguntas. Bienvenidos a otra cápsula más de salud de la O a la Z. La llegada de un recién nacido a la familia es alegría y felicidad, pero también puede ser angustia y preocupación para los padres, principalmente para los primerizos. Aquí, a continuación, te daré algunos consejos prácticos y sencillos para cómo cuidar al recién nacido. La mejor alimentación que existe en el mundo para tu bebé es la leche materna, ya que esta tiene múltiples beneficios para el recién nacido. Disminuye los cólicos, no provoca estreñimiento, protege contra infecciones y previene las alergias, previene la obesidad infantil, asimismo el cáncer más frecuente en los niños, que es la leucemia, mejora la relación madre-hijo, entre muchos beneficios más que tiene la leche materna. La habitación del bebé debe estar a una temperatura ambiente entre 26 a 30 grados centígrados, dependiendo del medio ambiente externo. De esta manera tu bebé estará cómodo y tranquilo. La posición ideal para dormir es boca arriba. No se recomienda acostarlo boca abajo, ya que esto incrementa el riesgo de muerte súbita del lactante. Una nota importante es que nunca debes acostar al bebé en tu cama. Él debe tener su propio lugar para dormir. También es importante cortarle las uñas con un corta uñas para bebé o limarlas gentilmente, ya que se llevan la mano a la cara y se pueden rasguñar. Es conveniente vestirlo con ropa ligera, no coloques guantes en las manos y si le vas a poner calcetas, checa que no tengan costuras, porque a veces se enredan en los dedos, está llorando y tiene un dedo morado. Es de suma importancia no arroparlos o hacerlos taquito. El bebé debe estar suelto, que se mueva, no hecho taco. Respecto a la higiene, es importante saber que el baño diario es necesario. Para ello no hay que utilizar champú, solo un jabón neutro. Posterior al baño no hay que aplicar cremas, talcos, aceites ni lociones. Solo si la piel está muy reseca, aplicar una crema emoliente hipoalergénica que sea indicada por tu pediatra. El muñón del cordón umbilical se debe asear con un algodón con alcohol en cada cambio de pañal. El cordón umbilical se caerá aproximadamente entre los 7 y 10 días de vida y por favor no utilices faja, no la necesita. Las evacuaciones del bebé por lo general son blandas, abundantes, de color amarillo mostaza y si lo estás alimentando exclusivamente con seno materno puede evacuar hasta 8 veces al día. Come y hace popó. Existen diversas situaciones como el hipo, los estornudos, los estremecimientos, los viscos, que regrese leche después de comer, los suspiritos o ruiditos como que está formado. Todo eso es normal, no te preocupes. Es importante preguntar qué vacunas recibió al salir del hospital y le deben realizar a todos los recién nacidos un tamiz metabólico y un tamiz auditivo. Cerciórate de que se le realizaron en el hospital. Finalmente, hay que conocer los diversos signos de alarma que indican atención médica inmediata si tu bebé está muy irritable, está vomitando, tiene fiebre, no come, tiene dificultad para respirar. Llama a tu pediatra o acude al hospital. Cuida lo que más amas en la vida. Es importante llevarlo a la revisión a los 7 días de vida y posteriormente al mes de edad. Y como siempre les digo, vale más un gramo de prevención que un kilo de curación.